mind to talk, without mind to want, without mind to think, without mind to be. Gracias. Muchachos, estamos muy complacidos por estar acá en Canal 13, en el programa Resonantes. Qué chimba, bacano, muchas gracias por la invitación. Esto que acaban de escuchar se llama Without Mind y este va a ser parte de nuestro nuevo álbum, el álbum de larga duración y el primero de la banda. Y a continuación nos vamos con un tema de nuestro más reciente EP, Involution. Think, what do you think? Drop it.
Muchachos, ¿cómo se sienten? Bien. ¿Y ustedes detrás de cámaras qué? ¿Todo bien? Es raro hacer esto sin público, pero bueno. Vamos con toda, qué chimba. Además que es una chimba participar en esto, entonces uno se las oye. Entonces vámonos con algo igualmente de nuestro más reciente EP. Esto es Insomnia. We'll be right back.
H.S. es una banda que se fundó en el 2006 en el municipio de Cibaté. Surgió de la reunión de un grupo de amigos que, influenciados por el mismo gusto musical, decidió crearla para demostrar o para saciar muchas necesidades de decir muchas cosas, expresar muchos sentimientos. Y pues se vio como la necesidad de hacerlo en Cibaté, porque pues no era muy común ver una banda de metal allá. Empezamos como cualquier banda, así pues pequeño, no sé qué, a experimentar, como a llegar a esos sonidos de todas las bandas que nos gustaban y pues que aún nos siguen gustando. H's, como su significado en inglés es cenizas, es como lo tomamos como surgir, un surgir de algún lado. Creo que de donde veníamos pues no era muy bien visto el tipo de música, el género, por muchas creencias de la gente. Entonces lo tomamos por ese lado, como que de hacer surgir un proyecto en común. Por allá hacia el 2002, 2003, empezó como mi gusto por la música, la guitarra, toda esa explosión de las bandas de esa época. Me gustaba mucho, empecé a escuchar Nirvana, Metallica, Linkin Park, como todo lo que pasaban en MTV. Entonces me nació esa pasión por la música, por la guitarra. Eso fue más o menos alrededor del 2004, 2005, con un grupo de amigos. Pues como que todos empezamos a sentir ese gusto por la música, por las bandas que veíamos, escuchábamos. Entonces decidí encaminarme y empezar a tomar clases de música. Para mí, H's tiene un sonido contundente. Lo que queremos es lograr un sonido característico. Sabemos que todos tenemos varias influencias, inclusive la banda por mucho tiempo ha tenido sonidos similares a bandas ya de mucha trayectoria, pero día a día trabajamos para innovar, para meter e incluir cosas nuevas que permitan que el sonido sea más característico y que la gente nos reconozca por ese sonido y que no, como que no nos tilden de que sonamos similar a X o Y banda. Nuestra música tiene varias influencias y pues ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Nuestras influencias principales son el death melódico de Suecia, nos gusta el metalcore, el hardcore también nos gusta, entonces tomamos muchos elementos, no nos gusta encasillarnos solo en un género. Y siempre estamos con el tema de la experimentación. Es muy bueno para reinventar cualquier banda. La escena del metal en Colombia fuerte, es una escena fuerte, a pesar de que no es muy apoyada. Todos sabemos que el género del metal en Colombia no es que sea muy agradable para muchas personas y para muchos ámbitos sociales. Entonces ha tenido que surgir con las uñas realmente. Creo que el nivel musical y de bandas es muy alto, no tenemos por qué creer que las bandas de afuera son mucho mejores, ¿no? Nosotros, creo que nosotros y muchas bandas están al nivel de competir, por decirlo así, y de mostrar su música, su talento, su trabajo en cualquier lugar del mundo. Creo que falta es más apoyo de tanto de entidades públicas como entidades privadas.
Hay bandas muy buenas, hay unas bandas de un nivel increíble, músicos excelentes. No tenemos nada que envidiarle a bandas de otros países, pero sí falta mucho el apoyo, ¿no? El apoyo de, no sé, los empresarios. Y la escena en sí es muy pequeña, aún sigue siendo underground, ¿no? Y más pues que interpretamos un género que no es del agrado de todo el mundo. Actualmente se le canta y las letras van enfocadas como a temas personales, de introspección, un poco viscerales. También hemos tenido la oportunidad de cantarle al medio ambiente, a los temas sociales, a la política. Entonces tratamos de reunir muchos factores que tenemos a nuestro alrededor y así hacer nuestra música, nuestras letras. Últimamente con nuestro nuevo vocalista, con Robinson, él escribe mucho como a temas personales, ¿no? A temas muy, muy viscerales, muy, muy del ser humano. Y en nuestros inicios sí teníamos un tinte algo político y de protesta, pero hemos ido cambiando con el tiempo. En este camino de buscar nuevos sonidos para generar como un sonido propio, un sonido característico, decidimos incluir, después de mucho tiempo de ser el formato pues básico de guitarras, bajo y batería, decidimos incluir a una chica que es Alejandra. Ella es violinista, es teclista, también canta, para buscar ciertos sonidos un poco más contemporáneos, más modernos, sin salirnos del curso por el que ya veníamos. Es un trabajo un poco complicado porque hay que estar, ser muy curioso, realmente hay que tener la mente abierta. Creo que eso es muy importante, estar dispuesto a escuchar mucha música, independientemente del género que sea. Entonces creo que eso nos ayuda bastante y lo ideal es eso, buscar un sonido característico, recurriendo a instrumentos de pronto que no son tan novedosos en una banda de metal y buscar como ese plus. Nos gusta mucho, bueno, pues por mi parte, enfatizar mucho en el sonido de las guitarras, que sean muy entendibles. Entonces siempre tratamos de estar en la búsqueda de equipos, tener buenos instrumentos, todo el asunto. Antes tocábamos con secuencias, dependiendo el evento y eso, pero como que nos enredamos un poco y queríamos más un músico en vivo. Entonces estamos explorando todas esas sonoridades en la actualidad. Mi top 3 de las canciones. En primer lugar, para mí está Delirium of Grey Hopes. En segundo lugar está Insomnia. Y en tercer lugar, Tearing Myself to Pieces. Mi top 3 de las canciones, Insomnia del último EP, Delirium of Grey Hopes, también es un tema antiguo. Y algo de lo nuevo, Chains of the Soul, sería mi top 3. Listo, vámonos con un tema nuevecito, recién salido del horno. Esto es In Dust. See the meaning of this life. I feel
Bueno, nosotros aquí estamos enérgicos. ¿Sí o qué, muchachos? Sí, ya están acostumbrados a esto. Pero bien. Pero bueno, para que sepan, nosotros la estamos pasando bien. Y hermano Santiago, muchas gracias, hermano, porque este ha sido un apoyo para nosotros muy grande. Entonces, hermano, muchas gracias. Y a todos ustedes, Andrea, que también ha sido muy amable con nosotros, que ya me escribió Dumar también, que no sé dónde está, pero bueno, a todos muchísimas gracias. Entonces, para que no se les olvide, nosotros somos Ashes, somos de acá de la ciudad de Bogotá, un grupo de death metal melódico, y bueno, venimos a traerle esto, que es puro death metal, ¡y que viva el death metal! Destroy and come up, and rent up fire, yes, just as much.
Gracias. La grabada de nuestro EP nos ha abierto muchas puertas. Tuvimos la oportunidad de viajar a Palmira en 2019. También tocamos por ahí en Ace of Spades, hemos estado moviéndonos en varios eventos y hemos estado como en boca, ¿no?, de varios músicos, varias personas de la escena, y eso es muy importante. También, bueno, tenemos eso a pie, como que empecemos a ver más allá y nos queremos ir de pronto a otros países a tocar también. Hemos tenido la oportunidad también de tocar en diferentes lugares, en algunas ciudades. Acá a nivel distrital también hemos tenido la oportunidad de estar en unos festivales como locales, diferentes bares, junto a bandas de trayectoria y reconocimiento nacional. Creo que también, pues eso ya fue hace unos años, un paso importante para la banda fue que nuestro videoclip fue seleccionado para ser transmitido en Rock al Parque. El EP se llama Mind That Wonders. La construcción de ese EP, bueno, ahí ya había unas canciones de hace varios años. No habíamos entrado antes a grabarlo por tema de cambio de músicos. Hemos tenido bastantes cambios de alineación, en especial de vocalista, entonces eso nos ha detenido un poco. Ya hemos estabilizado un poco la alineación de la banda y entramos a grabar ese EP con Rafael Benavides y el señor Jimmy del bar Bebere, Tauro Records. Grabamos ese EP en un día, eso fue tiempo récord. Y teníamos dudas que no saliera un buen producto por lo rápido que lo hicimos, pero creo que quedó bastante bien, recibió buenas críticas. En un inicio pues sí dejamos de vernos, como al inicio de la pandemia, y pues que no, nadie podía salir de su casa, ¿no? Fueron varios meses. Ya después como que, oiga, no, pues igual reunámonos porque necesitamos seguir ensayando y construyendo nuevos temas. Entonces tratamos por lo menos al mes de vernos 2-3 veces. Hoy ya contamos con un ensayadero propio, entonces podemos reunirnos más seguido y hemos estado, sí, en la composición de nuevos temas.
Para este año nuestra meta es lograr grabar un disco de larga duración. Es como el proyecto a corto plazo que tenemos. También retomar muchos contactos para poder realizar una gira fuera del país. Tenemos esos planes y buscar más eventos, lograr apuntarle a festivales distritales y nacionales. Pues ahorita es un poco relativo porque pues toda esta situación por la que estamos pasando ha frenado muchas cosas. Creo que a todos los músicos, todas las bandas nos frenó en seco. Pero pues la idea es seguir, hay que persistir. Hola gente de Resonantes, mi nombre es Jason Cubillo, soy el bajista de H's. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como H's Colombia. Estamos en todas las redes sociales y en todas las plataformas digitales para que escuchen nuestra música. Un saludo. Listo. Ya que nos echaron humo, vamos a irnos con esto que es Slave of Reality. Shadow is on, lies on the sea.
¡Eso! ¡Qué chimba! Vamos con Cynical. Eso es Cynical. Slide.
Gracias.